versiones encontradas sobre qué corporaciones participaron en el operativo de la captura del capo. Mientras el gobierno de México se sostiene en que fue ejecutado el operativo por la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República, recordemos que el viernes el fiscal de Estados Unidos, Merrick Garland, aseguró en un comunicado que este arresto era la culminación de un trabajo incansable entre la DEA y sus socios mexicanos para llevar a cabo a Caro Quintero ante la justicia. La titular de la DEA, Ann Milgram, dijo también que el equipo de la DEA en México trabajó en sociedad con las autoridades mexicanas para capturar y arrestar a Caro Quintero. Que por más de 30 años los hombres y mujeres de la DEA trabajaron incansablemente para llevarlo ante la justicia y que el arresto fue resultado de años de sangre, sudor y lágrimas. El primero que negó lo dicho por el gobierno de Estados Unidos fue el embajador de ese país en México, Ken Salazar, quien aseguró que no hubo participación de personal estadounidense en la operación táctica, ojo, que resultó en el arresto de Caro Quintero, misma que fue conducida exclusivamente por el gobierno mexicano. Aunque Ken Salazar también escribió que la operación exitosa de México ejemplifica lo que podemos lograr al trabajar juntos, dijo, para salvaguardar a los ciudadanos de México y los Estados Unidos. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador dejó claro que fueron elementos de la Marina y de la Fiscalía General de la República quienes lograron la detención de Rafael Caro Quintero y que en este caso la DEA no tuvo nada que ver. La Marina actuó en apoyo de la Fiscalía para hacer valer, para ejecutar una orden de aprehensión. Desde luego, esto implicó un trabajo de inteligencia con el propósito de que no se pierdan vidas humanas. Y fue un trabajo que llevó a cabo la Fiscalía con el apoyo de la Secretaría de Marina. En el caso de la participación de la DEA, como lo señaló el embajador de Estados Unidos, no tuvieron injerencia directa. Cuando dice que no tuvo participación directa, entonces ¿en qué sí participó la DEA? Es que a veces participan, tienen sistemas de información y hay cooperación. Eso está establecido, está escrito cuando se requiere, pero últimamente no ha habido, no hay. ¿No lo ubicó la DEA y le dijo a no, Marina? No, no, no. Y mucho menos elementos. Ya no es como antes, pues.